Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Me alegra estar acompañándolos nuevamente en este espacio de Gracia Kids, en el que aprendemos y desaprendemos también cositas que debemos aplicar en nuestra vida espiritual. Recuerden que hemos venido dando un paseo por el zoológico, en donde nos hemos encontrado animales interesantísimos. Recuerden que hemos venido hablando de algunos animales que nos dejan enseñanzas negativas, o sea, que no debemos ponerlas en práctica en nuestras vidas. Hemos hablado de la tortuga, que era un poco vanidosa. ¿Recuerdan la historia también de la boa traicionera? También hablamos del zorro y las uvas. Y el sábado pasado hablamos del ciervo orgulloso, que no tuvo un buen final. Hoy vamos a hablar de un interesantísimo animal que es un poco desagradable a la vista, pero que también nos deja hoy una lección de la que no debemos aprender. Les estoy hablando de un animal que puede volar y que es de color negro o gris oscuro. A ver, ¿quién sabe de qué animal vamos a hablar hoy? Muy bien, del murciélago. Nuestra lección de hoy se titula El murciélago fingidor. Y algunas historias nos las ha ilustrado un escritor llamado Esopo. Hoy también ese escritor nos va a acompañar. Pero ¿saben qué? Les tengo una sorpresa. Ese personaje nos va a acompañar directamente del lugar de donde ocurrió esta historia. Así que los dejo y presten mucha atención para saber de qué nos va a hablar nuestro amigo el invitado Esopo. Muchas gracias por acompañarnos y espero que disfruten muchísimo de toda la programación en el día de hoy. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes. Increíble,
sabes que es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se velan, se asusta el infierno, se aleja el mal. Siente el viento de paz, los ángeles vuelan, confía hermano, va a llegar la hora que Dios te quiere encontrar. En este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Es eso, por los que quieran saber de mí pueden buscarme por la internet, porque soy un personaje que tiene muchas fábulas y ustedes pueden encontrarlas allí. Hoy estoy con ustedes porque quiero hablarles de un animal muy particular. Se trata de el murciélago. El murciélago es muy particular porque es el único mamífero que puede volar.
Además, es un animal que puede ser pequeño, como de 3 centímetros, pero también puede ser grande, como de 1 metro. Además, el murciélago es un animal que se alimenta de insectos y también se alimenta de las frutas, aunque algunas personas dicen que chupa sangre, eso es falso, no le crean. El murciélago es un excelente polinizador, es decir, que lleva el polen de la flor en flor, y también el murciélago esparce las semillas y también controla las plagas de insectos. Ok, ahora quiero contarles una historia muy importante que conté hace mucho tiempo, pero hoy quiero contárselas a ustedes. Resulta que hace muchísimo tiempo, los animales que volaban y los animales que caminaban tuvieron una guerra. Así es, niños, una guerra de los que vuelan contra los que caminan. Entonces el murciélago se convirtió en un animal un poco hipócrita, porque cuando pasaban las aves, él también podía volar, y cuando venían los terrestres, él guardaba sus alas y también podía caminar. Así evitó la guerra durante mucho tiempo. Sin embargo, comenzó a llevar información de un lado para otro. Si los terrestres querían atacar, el murciélago avisaba también a los que volaban. Y si los que volaban querían atacar, el murciélago avisaba a los que caminaban. Entonces, alguien comenzó a sospechar. ¿Y saben qué hicieron? ¡Lo descubrieron! ¡Lo descubrieron! Y entonces, desde ese día, le dijeron que si lo veían por ahí caminando, lo iban a desplumar. Aunque no tiene plumas, pero eso le dijeron. Y desde entonces el murciélago solamente sale de noche. Bueno, amiguitos, ¿saben? Que así también hay muchas personas que intentan ser hipócritas y hacer una cosa con unas personas y hacer otra cosa con otras personas. A unos le dicen que son cristianos y a otros le dicen que no son cristianos. Yo espero que ustedes nunca caigan en ese error. Uno solamente debe decir la verdad. Si uno es cristiano, decirlo con mucho orgullo. Bueno, ya para despedirme, quiero compartirles un versículo que está en Santiago 3:17. Dice así: pero la sabiduría que viene de lo alto es imparcial y sin hipocresía. Así que si queremos ser sabios, no podemos ser hipócritas, sino siempre decir la verdad. Hasta la vista. Les habló su amigo Esopo. Hola, niños. En la manualidad de hoy vamos a hacer unos murciélagos. Comencemos. El primer paso que tenemos que hacer es doblar nuestra hoja cuadrada a la mitad como si fuera un triángulo. El segundo paso es doblar la punta hacia abajo, que quede sobrando un poquitico. El tercer paso es doblar esta punta de acá hacia arriba. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Ahora el quinto paso es doblar las alas así. El sexto paso es doblar esta punta de aquí que queda en este doblez. Y después hacemos que esta punta de aquí quede en la orillita, para que se pueda parar. Ahora con las tijeras vamos a hacer las orejitas.
y al otro lado. Y ahora vamos a hacer los ojos. Y así queda nuestro murciélago. Y también podemos hacer una familia de murciélaguitos. Bueno, niños, esta fue nuestra manualidad del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. ¡Chao! Muy bien, chicos, espero que les haya gustado muchísimo la historia que tuvimos el día de hoy y las demás actividades. Espero que hayan aprendido y puedan quedarse grabadas esas enseñanzas en sus mentecitas, pero también que puedan ponerla en práctica en sus vidas. Vamos entonces a recordar un poquito la historia. Recuerden que el murciélago actuaba de una manera cuando estaba con las aves y actuaba de otra manera cuando estaba con los animales terrestres. Eso me recuerda una historia de la Biblia. Recuerden que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, andaba con 12 discípulos y entre ellos había uno llamado Judas, quien tenía un comportamiento semejante al murciélago, al protagonista de nuestra historia. Recuerden que Judas era uno cuando estaba con Jesús y era otro cuando no estaba con Jesús. Incluso a veces no les gustaba que lo relacionaran con Jesús, a tal punto que llegó a traicionarlo y a venderlo para que lo crucificaran. Espero que no aprendamos ni del murciélago ni de Judas, porque ambos tuvieron un final muy triste. Ahora los quiero invitar para que realicemos una divertida actividad. Ustedes han tenido la oportunidad de realizar crucigramas. Quiero invitarlos para que hagamos uno de ellos y aprendamos un poco más y recordemos sobre la historia y las temáticas que hemos trabajado en el día de hoy. Muy bien, tenemos aquí nuestro crucigrama, así que los invito para que comencemos. Al final debemos acumular 100 puntos, así que muy atentos para que me ayuden y podamos lograr ese objetivo.